Y nos vamos a nuestra nota del día y arrancamos con esta situación relacionada con las fiestas patrias. Y es que mire, en México las fiestas patrias precisamente arrancan desde el 15 de septiembre debido a que la independencia inició el 16 de septiembre, pero del año 1810. Y en términos estrictos, ese movimiento del país respecto al Reino de España se alcanzó en 1821, al cual dejó a la recién nacida República debilitada en varios aspectos, tanto económico y políticos principalmente. Entonces, ¿por qué se celebra la independencia de México desde el 15 de septiembre? Se han de preguntar muchos. El grito de Dolores, emitido por Miguel Hidalgo y Costilla, según la versión oficial, fue durante la madrugada del 16 de septiembre de 1810, para llamar al movimiento armado. Esta fecha ha sido señalada por los historiadores como el inicio de la lucha contra el yugo del Reino de España, pero las fiestas patrias arrancan desde el 15 de septiembre porque, según algunos expertos, a los mexicanos de alegre temperamento les dio por iniciar las celebraciones desde un día antes. Se trata de una teoría no confirmada, pero sospechada desde 1840. El lugar donde se encuentra la Alameda Central era desde entonces muy ocurrido por ciudadanos. En ese sitio, ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, se reunían para celebrar el Grito de Dolores el 15 de septiembre, pese a que la versión oficial señala que el Grito de Dolores se dio durante la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Existe otra información que explican que este tuvo lugar la noche del 15 de septiembre de ese año, o bien entre la noche y madrugada de estos días.